Comencemos con nuestro proyecto de hoy. Vamos a tejer estas hermosas flores primeramente. Vamos a aprender y luego vamos a aprender a unirlas. Ahí está, quedan muy bonitas. Por este lado, como pueden apreciar, queda un poco limpio. No tiene muchos, esto todo, quedan así, todavía no lo escondí muy bien. Por eso quedan así. Pero la mayoría quedan un poco limpias, como pueden apreciar. Bien, a ver, el material para el paso a paso voy a usar de doble para que puedan apreciar mejor. Pero esto está tejido pues de una sola hebra. Así, de una sola. Ok, esta es una lanita de alpaca que voy a utilizar. Entonces, me parece un poco cómoda para tejer este tipo de tejidos o este tipo de puntos. Ok, entonces ahora, para el tutorial les voy a enseñar así de doble, pero como les repito, para tejer así, vamos a utilizar una sola hebra nada más. Tanto en este color también, una sola hebra voy a utilizar. Ok, entonces comencemos. Primeramente vamos a necesitar tejer así de esta manera. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a comenzar con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Como pueden apreciar, vamos a empezar de 10 cadenas. Luego vamos a unir en la primera cadenita con punto deslizado. Listo. Luego vamos a levantar con 3 cadenas para que represente el primer punto alto. Luego voy a tejer un punto alto. Ahí ya tendría 2 puntos altos. Luego voy a girar el tejido así de esta manera. Giro. Nuevamente levanto 3 cadenas. Y en este lugar voy a tejer un punto alto. Y en esta cadena, donde levantamos 3 cadenas, en ese lugar voy a tejer 2 puntos altos del mismo lugar. Ahí está. Luego volteo nuevamente y pueden apreciar, así va quedando. Luego aquí, sin hacer ninguna cadena, voy a tejer en este, voy a continuar tejiendo un punto alto, nuevamente punto alto. Y luego voy a girar el tejido, así de esta manera giro, luego 3 cadenas. Luego voy a tejer por detrás, como pueden apreciar, estamos por detrás. Y voy a tejer en esta rectura un punto alto y luego en este lugar 2 puntos altos. Ya, en total nos tenemos que tener 4 puntos. Una vez que tengo, volteo el tejido y voy a continuar. Nuevamente repito, 2 puntos altos. Así de esta manera. Luego giro nuevamente 3 cadenas y en esta cadena de la rectura aquí, punto alto. Y luego aquí, en este lugar, 2 puntos altos. Listo, en total tenemos 4. Luego nuevamente giro el tejido y sigo, voy tejiendo 2 puntos altos. Nuevamente 3 cadenas, giro el tejido y en esta rectura tejo punto alto y aquí 2 puntos altos. En total nos debe salir de este 2 puntos nada más 4 puntos. Nuevamente giro. Este lado es donde es la cara. Como pueden apreciar, se va formando estos puntos. Nuevamente, punto alto.
Ok, aquí avanzado. Tejiendo. Todavía tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos tiene que quedar así 16, amigas. Tiene que ser 16. No importa que sea así bien cerraditos. Tiene que ser porque no. Tiene que entrar la 16 puntos de estos, como ven. 16, todavía tenemos 9. Entonces vamos a continuar. Tejemos 2 puntos altos, 3 cadenas, volteo el tejido, punto alto, y en este lugar 2 puntos altos. 2 puntos altos. Luego giro el tejido y solito se acomoda ahí. Luego voy a completar así de esta manera. 3 cadenas. Siempre vamos a avanzar con 2 puntos. 2 puntos. 3 cadenas, otro punto alto. Y como pueden apreciar, de este 2 puntos, aquí arriba, ya son 4. 4 puntos altos. Bien, entonces así de esta manera voy a completar. Ok, aquí ya completamos, como pueden apreciar. Sí, les va a quedar algo así. Todo así. Tiene que caber 16 puntos. Como estos pétalos, tienen que ser 16. Una vez ya completado, cortamos nuestra lana. Y vamos a deslizar aquí, en la primera. ¿Dónde empezamos aquí? Con 3 cadenas, ¿verdad? En la tercera cadena. Vamos a empatar. Empato con punto deslizado. Listo. Y cortamos y va a quedar así. Así va a quedar ese lugar. Bien, ahora. Una vez tejido. Ya listo. Ya, este es, por ejemplo, de lana gruesita. Y este es como, por ejemplo, es de delgadito. Y tiene una diferencia. Este es de delgadito de una sola hebra y esta de acá es de dos hebras. Ahí está la diferencia. Entonces vamos a ir con el siguiente paso. Bien, vamos a empezar. Bien, esto vamos a empezar de cualquier lugar. Aquí, por ejemplo. Ya, para sujetar voy a empezar con 3 cadenitas aquí. Una cadena. 2 y 3 cadenas. Paso al este lado y ahí punto bajo. Luego, a partir de ahí, 2 cadenitas. Paso al siguiente, punto bajo. Nuevamente, 2 cadenitas aquí, punto bajo. Nuevamente, 2 cadenas, paso y aquí, punto bajo. Nuevamente, 2 cadenas. Nada más eso voy a repetir. 2 cadenas, punto bajo ahí, en este espacio que ven. 2 cadenas. Listo, aquí ya finalizamos 2 cadenas y donde empecé, ahí mismo vamos a tejer otro punto bajito. Y listo, como pueden apreciar, así va a quedar. Ahí está, va quedando muy bonito, como pueden apreciar, ese lugar. Me gusta. Listo, ahora en este primer espacio vamos a empezar. Voy a tejer en este lugar. Punto bajo y 2 cadenitas
Y ahí mismo voy a rellenar. Ya, esta, por ejemplo, ya representa el primer punto. Ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Así de esta manera, siete. En total nos debe salir 8 pétalos nada más. En total son 16. Entonces, en este siguiente espacio, una vez tejido, 7 puntos altos. En este siguiente espacio, el que sigue, vamos a tejer un punto bajo nada más, un punto bajo. Luego, en este siguiente espacio, empiezo a tejer el siguiente pétalo. Ahí está, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nada más 7. Y nuevamente repito, en este siguiente espacio, amigas, punto bajo nada más. Punto bajo en este siguiente espacio. Luego, en el siguiente espacio, empezamos. Punto alto. Yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego, nuevamente repito, en este siguiente espacio, punto bajo nada más. Punto bajo. Luego, en el siguiente espacio, el pétalo. Vamos a repetir. El pétalo de 7 puntos. 4, 5, 6, 7. Ya en este siguiente espacio, punto bajo, nada más punto bajo. Y en el siguiente espacio, el pétalo. Ahí está, como verán, así esto se va formando. Esto queda muy bonito. Aquí está, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aquí ya terminamos los 7 puntos altos. Luego aquí en este siguiente punto, punto bajo, en el siguiente espacio, pétalo de 7 puntos. Acá tenemos 1, 2, 3 puntos, 4, 5, 6, 7 puntos. Y listo. Una vez que ya tengo así completado los 8, aquí nos sobra un espacio. En este espacio tejemos nada más punto bajo. Listo. Y hasta ahí ya hemos terminado de tejer nuestra primera vuelta de pétalos. Y hasta ahí tenemos que tener 8, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así de esta manera nos queda. Ahora vamos por el siguiente paso. En el siguiente paso, ya vamos a tejer de la siguiente manera también. Por detrás, paso mi crochet en este, así, deslizo. Ahí empiezo a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Ahora, ¿dónde voy a tejer el punto bajo? Aquí. Justo en este lugar. Punto bajo. Ahora nuevamente. 3 cadenas. ¿Y dónde voy a tejer punto bajo? Aquí. Justo en este lugar. Punto bajo. Nuevamente. 3 cadenas. Punto bajo. Nuevamente. 3 cadenas. Y nos debe salir 16 también. 16 estas cadenas que estamos preparando aquí para la siguiente fila, como pueden apreciar aquí. 1, 2, 3, 4. Son pequeñas. De este lado se aprecia también así. Nos tiene que salir 16 de estas. 1, 2, 3, 4. Así, aquí ya tengo otras 3 cadenas y aquí.
punto bajo nuevamente, tres cadenas y aquí. Miren, así de esta manera estoy avanzando tres cadenas, punto bajo. Listo, aquí estoy completando tres cadenas y donde empezamos en ese mismo lugar voy a terminar. Por ejemplo, aquí hemos empezado, como pueden apreciarse, ahí. Y en ese mismo lugar voy a terminar con punto bajo. Listo. Ya terminamos. Y, como les repito, tiene que haber así arquitos 16 así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y con este de acá 16. 16. Ahora sí, vamos a intercalar. Estos pétalos tienen que ser aquí. En este lugar ya vamos a tejer. Entonces, en este espacio voy a tejer un punto bajo. Nuevamente un punto bajo en ese mismo lugar. Luego, a partir de ahí, en este siguiente arco, empiezo con los pétalos. Ahí está. Punto alto. Vamos a tejer. Aquí tenemos este primer punto alto. 1, 2, 3, 4. Una vez que tengo 4 puntos altos, lo que vamos a hacer es 12 cadenas para la esquina. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Una vez que tengo así 12 cadenas, voy a deslizar aquí, justo como pueden apreciar ahí. Ahí, deslizo. Esto es para que quede así. Luego, nuevamente, voy a tejer 4 puntos altos. 1. 2, 3, 4 puntos altos. Como pueden apreciar, esto va a quedar así. Esto es para las uniones en la esquina. Como pueden apreciar, así esto queda. Listo. Ahora, en este siguiente espacio nuevamente voy a tejer así, punto bajo nada más, punto bajo. Y en este siguiente espacio repito lo mismo. Punto alto. 1, 2, 3, 4. Tengo 4. Una vez que tengo 4, nada más pongo una cadenita aquí. Luego, después de una cadenita, nuevamente cuento. 1, 2, 3, 4 y va quedando así hasta ahí. Luego, en este siguiente espacio, punto bajo. Luego, aquí, en este siguiente espacio nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y aquí ya me toca repetir la esquina. 12 cadenas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Una vez tengo 12 cadenas, deslizo en este lugar. Como pueden apreciar ahí. Ahí deslizo. Deslizo.
Luego nuevamente cuento. 1, 2, 3, 4. Luego en el siguiente espacio, punto bajo. Y aquí nuevamente repito. 1, 2, 3, 4. Luego una cadenita. Nuevamente repito, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Nada más así, 4. Y en el siguiente espacio, punto bajo. En este siguiente espacio, nuevamente repito. 1, 2, 3, 4. Nuevamente 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Y deslizo. Y listo, mis amigas, como pueden apreciar, va a quedar así. Ahora, para finalizar, suelto. Y aquí, donde hemos tejido dos puntos bajos, voy por este lado, voy a venir con mi crochet y paso por ese lado así. Así lo voy a pasar. Y por este lado, dos cadenas. Y ahí voy a cortar mi lana y luego lo escuendo muy bien para que quede un poco limpio. Lo vamos a esconder muy bien y como pueden apreciar, casi esto va a ir así de limpio. Y listo, mis amigas, ya aprendimos a tejer nuestra flor. Como pueden apreciar, ya quedó muy bonito. Solo que les sugiero que puedan tejer un poquito bien cerradito, no flojita. Y queda muy bonito, como pueden apreciar. Quedó preciosa. Bien, el siguiente paso va a ser las uniones. ¿Cómo vamos a unir? Ok, aquí ya tengo otro preparado. Para el siguiente voy a tejer dos puntos bajos en el mismo espacio. Luego aquí vamos a tejer cuatro puntos altos. Una vez que tengo cuatro puntos altos, empiezo a unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas y agarro el otro lado. Y eso es lo que voy a hacer, así jalo y en la mitad voy a unir. Así de esta manera voy a unir en la mitad. Una vez unido, nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y esto lo vamos a deslizar aquí. Tal y como hemos deslizado, así vamos a deslizar este lugar. Y listo. Una vez deslizado, nuevamente 4 puntos altos. Ya, así de esta manera, como pueden apreciar así. Luego en el siguiente espacio, punto bajo, en el siguiente empezamos 4 puntos altos, primeramente 4, luego una cadenita, luego voy a agarrar el siguiente, que es esta de acá. Entonces, donde hicimos una cadenita, ahí en ese lugar paso. Y no, igual manera voy a deslizar en este lugar. Y deslizo. Luego nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Luego vamos al siguiente espacio. Punto bajo. Y en el siguiente espacio. 1, 2, 3. Tres, cuatro puntos altos. Luego nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas.
y agarro este lado de la esquina y ahí lo voy a unir. Lo unimos. Luego nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y donde lo deslizo aquí. Y completamos el que falta, 1, 2, 3, 4 en el siguiente espacio, punto bajo. Y como verán, así estamos uniendo esto, esta parte. Nada más así, esto se une. Ya, luego de haber unido todo eso, voy a completar lo que falta. Tiene que verse así. Así de esta manera tiene que verse. Entonces completo. Bien, ahora vamos a empezar ya a unir la segunda fila. Ahí está. Ya, esta por ejemplo ya sabemos unir esto. Para empezar la segunda fila también vamos a unir nomás así también. Así igualito. Bien, ahora vamos acá con la siguiente. Aquí. Ya tejí lo que es aquí 2 puntos bajos y luego 4 puntos altos, luego 6 cadenas y empiezo a unir aquí. En este lugar vamos a unir aquí. Siempre tratemos de unir lo que es en la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y deslizamos aquí. Deslizo. Nuevamente 4 puntos altos. Listo. Ahora en este siguiente espacio, punto bajo. Punto bajo. Paso al siguiente. Voy a tejer. 4 puntos altos, luego una cadenita, luego donde vamos a unir aquí, tiene que ser así, entonces nos toca unir aquí, donde pusimos una cadenita en ese lugar vamos a unir. Una cadena. Luego deslizamos y aquí, en este lugar vamos a deslizar. Deslizo luego nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Voy a este siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4. Luego vamos a tejer nuevamente. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y ¿dónde? Aquí. Ahí vamos a deslizar nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y deslizo nuevamente aquí. Completamos 1, 2, 3, 4 puntos altos aquí, punto bajo. Y como verán, ahí está. Esta parte ya lo hemos unido aquí, aquí. Ahora falta en este lugar y luego aquí. Entonces vamos a continuar uniendo. Primeramente 4 puntos altos, una cadena. Y aquí vamos a unir en este lugar, deslizo y nuevamente deslizo aquí, luego completo 4 puntos altos, en total son 8 puntos altos, luego aquí punto bajo. Listo, hasta ahí va quedando así. Luego vamos a unir aquí, finalmente. Punto bajo ya tejí y ahora aquí. 1, 2, 3,
cuatro, ahora seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas y aquí. Aquí vamos a en la mitad. Deslizo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Deslizo aquí. Completo. 1, 2, 3, 4. En este siguiente punto bajo y aquí completamos. Punto bajo. Y verán así. Ahí está, aquí estoy todavía. Hemos unido aquí, 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 aquí. Ya, y luego ahora para continuar, vamos a tejer lo mismo. Vamos a unir aquí, aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Así también vamos a unir. Bien, entonces esta voy a completar la esquina y este punto. Y listo, aquí ya tejí la esquina y este lugar. Y para aquí donde hemos tejido dos puntos, para empezar ahí. En esa mitad vamos a pasar este punto y pasamos al otro lado. Y ahí vamos a poner dos cadenitas para que no se puedan desatar. Luego cortamos y ahí queda. Ahí queda bien bonito, bien. Luego esto vamos a esconder. Bien, amigas, entonces así de esta manera yo voy a unir. Nada más, ese es el paso a paso que tenemos que unir, como verán aquí. Ahí está, como pueden ver, así nada más hemos unido aquí, luego aquí, aquí, luego aquí, luego aquí. Entonces para acá, para continuar también tenemos que unir así, tal y como hemos unido. Y para empezar aquí, así nada más, así, ese es el paso a paso a seguir.